Y realmente es una película que retoma un poco el asunto de la misma novela, que es la ultraviolencia. De eso va un poco la novela y la película, pero básicamente de fondo tiene dos cosas: la crítica social y obviamente pues también hacer esta revisión de cómo el libre albedrío puede llegar al ser humano, ¿no? Es decir, esta posibilidad de elegir entre el bien y el mal. En realidad lo que hace es toda una atmósfera, ¿no? Y toda una estética que tiene mucho que ver con la onda psicodélica de los 60, pero como dices tú, al ser ya una obra de arte universal, se vuelve atemporal, ¿no? O sea, sigue funcionando, nos sigue haciendo sentir, nos sigue haciendo emocionarnos. No es solamente un elemento, no es solamente una buena novela llevada a la pantalla magistralmente, no solamente es una innovación o un tratamiento estético a partir del lenguaje cinematográfico, que se sabía perfectamente bien este hombre y lo utilizaba muy bien.